Ya estamos en línea. Bienvenidos. Hoy es aparentemente 7 de octubre del 2014 y nos encontramos que estamos atrasados. Bueno, atrasados era. Ya empiezas insultándole. Atrasados, que sois unos atrasados. Bueno, buenas tardes, José, buenas tardes. No, bueno, yo ya tengo cosas que decir aquí. Sí. Vamos a poner atrás porque estamos grabando este programa. Pero para un momento, porque ya no estamos. Bueno, que decía que era, no sé qué día, el 23 de octubre, pero hoy es 13 de septiembre. No, hoy es 24 de septiembre. 24 de septiembre, sí. Eso. ¿Y tú qué habías dicho? Y ahora había, en lo que estamos oyendo, acaba de decir 13 de septiembre. O, bueno, no lo vamos a tirar para atrás. Lo que sí que ha quedado claro es que están atrasados estos que están hablando. Que están hablando, ¿no? Ya, nosotros llevamos ya un par de semanas. Es 14 de octubre. Una semana adelantados. Pero esto lo grabamos la semana pasada. Esto lo grabamos la semana pasada. Sí. Bueno, sí, esto lo grabamos hace 2 semanas. Es que ya no me acuerdo. Hace una semana. No, hace una semana. Lo grabamos la semana pasada y lo vamos a emitir ¿cuándo? Y lo emitimos el 8 de octubre. Sí, no, el 14. Lo grabamos el lunes pasado. Uh-huh. ¿Puede ser el lunes? Puede ser. O el domingo. El 14 de octubre. No era entre semana. Me parece a mí que era entre el lunes. Bueno, seguimos. Vale. Directo, no nos estáis escuchando en directo, o sea, nos estáis escuchando, pero nosotros no estamos hablando cuando nos oís, sino que estuvimos hablando ahora, que es ahora hace cuando... 3 semanas, ya, o sea, hace 2 semanas. Vámonos un día. Hoy es miércoles 17 de septiembre. Septiembre, se fue 14, la semana. 14 de octubre. 2014, sí. Estamos muy atrasados. Después del nacimiento de Jesucristo. 7 días. Que vete tú a saber cuándo nació Jesucristo, por otro lado. Pero bueno, según dicen. ¿Nació? Bueno, ya es que empezamos. Imagínate, si empezamos así a cuestionar eso, pues. Bueno, y nada, y vamos a retomar donde lo dejamos. Sí. Nuestro manifiesto, no sé si os acordáis de lo que es una pregunta el último día. Yo tengo un papelito, cosas que voy apuntando. Que nosotros confiamos en ti, Eduard, en que. Absolutamente. Absolutamente, entonces está claro. Y yo recuerdo que salieron cosas, elementos nuevos el último día. Pero... Salieron elementos nuevos y lo dejamos en como una apología de la adolescencia. Que estaba haciendo el señor José. Ajá. Uh-huh. Sí. No sé a qué venía. No sé, no, yo tampoco me acuerdo. pero vamos, que la apología a la adolescencia siempre da mucho pie de conversación. Bien. Una de las cosas que salió en la última emisión es que íbamos. La idea de invitar a un gilipollas en nuestro programa. Ajá. Depende de cómo se mire, pues no lo hemos invitado. Depende de cómo se mire, tenemos a 3 gilipollas aquí. Sí, está ya igual está cubierto ya el cupo de. Igual lo que tenemos que invitar es a alguien que no sea gilipollas. Alguien, yo pongo más. Estuve pensando en la la aclaración. Sí, vamos a hacer una aclaración, claro. El programa anterior, o sea, de hecho hace 2 programas, bueno, es que ya no sé si hablar de hace 2 programas o este, en fin, bueno, hace 2 encuentros surgió la idea de, no sé, la verdad, todavía no sé muy bien por qué, de invitar a un gilipollas, a una gilipollas al programa, tal, ¿no? Y la idea se desechó y de hecho, como estaba ahora diciendo el programa anterior, bueno, pues no había ningún gilipollas aparte de nosotros 3, ¿no? Sí. Y entonces yo tengo que hacer una aclaración aquí por si, porque había una persona invitada hoy que finalmente no ha podido venir. Uh-huh. Y si nos está escuchando, María,
tú no eras la gilipollas. No. O sea, supongo que no hace falta, esta aclaración igual sobra porque es evidente que no era la intención, pero bueno, estas cosas es mejor aclararlas y explicarlas lo que haga falta, en fin, cuando es necesario. Claro, es que si no, ahora ya no podríamos invitar a nadie. Claro, porque es que ese, de hecho ese conflicto nos surgió en ese momento y dice, bueno, es que ahora si invitamos a alguien va a pensar que es el gilipollas o la gilipollas que queríamos invitar. Entonces, claro, ya es como, María, tú no eres la gilipollas. No, pero en ningún momento nos pisamos los dedos. O sea, no era, o sea, hablamos de la posibilidad de en algún programa invitar a alguien que fuera... o que marcara un punto de diferencia o demás, un punto diferente, ¿no? a la conversación. Sí, pero por otro lado, un poco. Por el rollo compositivo de entre todos nosotros, ¿no? Pero no era que en ningún caso dijimos que cualquier persona que invitáramos iba a ser un gilipollas, ¿no? Bueno, yo por si acaso estas cosas. Ya vale, yo mejor. En la repercusión de la palabra gilipollas, ¿no? Porque es como muy como que retumba un poco, ¿no? Porque creo que en el programa anterior como que lo dijimos muchas veces, bastante a menudo, ¿no? Entonces como que creaba cierta redundancia y un poco rebotaba en nuestros nuestros cráneos, ¿no? Así un poco. Y entonces estuve pensando en el por qué. Bueno, luego pensé en que era una palabrota, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y palabrota es una palabra como bruta, ¿no? Y entonces tiene sentido que una palabra bruta pues tenga cierta resonancia en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, de todas maneras, no sé, me parecía curioso por qué tenía que ser algo así tan resonante, ¿no? No sé por qué no estamos más habituados a hablar con ciertos insultos, ¿no? O con el uso más habitual de palabrotas, ¿no? No sé. Hombre, porque somos gente fina. Educada, ¿no? Bueno, si os parece, si tuviéramos que hacer un manifiesto para el programa de hoy, le diríamos que no vamos a decir esta palabra durante el programa de hoy. Intentamos, vamos a intentarlo. Venga. Y luego, para el manifiesto más general, que es la línea que nos guía en todos nuestros programas, pues podemos, pues volvemos a lo que teníamos. No estamos mal, queremos estar mejor, queremos cantar, cantaremos y bailaremos, jugaremos, os queremos, vamos a ir despacio y estamos atentos. Es verdad, eso salió el otro día. Es verdad. Vamos a ir despacio, que era que luego hablábamos, no sé si fue después de terminar el programa, de que vamos despacio porque vamos lejos. Es un lema del 15M. De los que, en fin, como una frase que formó parte de la identidad del 15M. Y la apología de la adolescencia también estuvimos hablando, que era también por el punto este de os queremos, ¿no? Porque a mí me resultaba... Esto salió porque estuvimos hablando de los lazos amistosos. Lazos amistosos que eran tan grandes como lazos familiares. Ajá, ¿no? Exactamente. Lazos muy fuertes. En realidad esto de venía un poco, yo creo que venía un poco de una apología que hiciste en su momento de, bueno, venía, en cierto momento nos preguntábamos a qué tipo de gente había que dirigirse, ¿no? Y entonces como que había que dirigirse a la gente joven, ¿no? Sí, lo hablamos en algún programa, sí. Yo no sé por qué pensaba esta vinculación también como de la gente joven e incluido los adolescentes como... Sí, por una, tejido más... Por una idea de futuro, ¿no? Sí. De manifiesto futuro, cuál es un poco el sector un poco al que el futuro está dirigido, como los jóvenes, los adolescentes, como el próximo futuro. Sí, ¿no? Como la energía, la energía que irrumpirá, ¿no? En los próximos tiempos en la sociedad. Y sobre todo, nosotros estamos pensando en el futuro del programa, ¿no? Porque si hacemos un manifiesto del programa... Llegará un momento en que el manifiesto estará terminado, entonces sí. Empezaremos a hacer el programa. Claro. Vale. Sí.
después del o sea, una vez que tengamos el cuando manifiesto. Cuando lo tengamos. Bueno, eso está por ver, ¿no? Sí, no hay, o sea, no hay prisa, pero vamos despacio, pero sin pausa. Ajá. Excepto el mes de agosto. Bueno, pero eso es que, en fin, una cuestión de principio. ¿No? Sí, claro. Pues también lo podemos terminar ahí, el manifiesto. Hombre, habría que articularlo un poco más, ¿no? Porque queda un poco igual, habría como que darle una vueltita. Hombre, es verdad que, teniendo en cuenta el ritmo de avance que manejamos, ¿quieres decir igual ya lo que tenemos, o sea, igual mucho más lejos, no, igual no somos capaces de llegar. O sea, no yo sé, creo que deberíamos de decir algo. Bueno, aquí hay uno. Creo que deberíamos de decir algo, pero... Una de las últimas cosas que escribimos es estamos atentos. Yo es que estoy más o menos de acuerdo con lo que voy leyendo y tal. O sea, no tengo ninguna objeción más de ahí. A lo mejor podríamos definir atentos a qué o esto os parece que es... Sí, o sea, yo recuerdo que lo que hablábamos de estamos atentos era porque hablamos también del aburrimiento, de la capacidad del aburrimiento como una actitud no pasiva o no necesariamente pasiva, y entonces era como en un estado, o sea, creo que esto venía por un texto que tú hablaste el programa pasado. Sí, claro, yo hablé de la insurrección que viene. Uh-huh. Claro, y sacamos una frase de ese libro que es: no estamos deprimidos, estamos en huelga. Ahí está, exactamente, como un punto de estar en un estado de latencia, ¿no? Un poco, ¿no? Y entonces, que ese estado de latencia también sea un estado de atención, ¿no? Latencia, atención. No sé. Sí, pero bueno, nosotros no estamos latentes, ¿no? Porque... Estamos. Estamos sí, latentes. Sí, sí, sí. Pero hacemos un... ¿Cómo? No. Nada. Seguimos escuchando. Sí, pues, sí, podemos seguir escuchando, sí. Perfecto. Un programa cada mes. Estamos activos. Bueno, una vez al mes me parece un estado de latencia. No, más que un estado activo es, no sé, yo considero un estado activo como algo más dinámico, casi, o sea, 24 horas al día, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, esto es un poco relativo. Vamos a ver, ¿vale? O sea, estado de latencia, vamos a definir estado de latencia. El estado de latencia puede ser el de un oso invernando, ¿no? Cuando está hibernando. Claro. Por favor, que alguien diga algo, porque es un montón de revisar el programa una vez al mes, es un montón de observación. Pero es una observación muy buena, Eduardo. Sí, no, estamos de acuerdo, no hay que comentar nada. Un oso invernando está en latencia cuando está invernando. Pero estamos diciendo algo. ¿Quién? Yo tengo la sensación de que no estoy diciendo nada. Ah, pero pues aprovecha ahora. Aprovecha este ahora. Es el momento, este es el momento, efectivamente, para resolver esa... Di algo. Te da la sensación de vacío. El propio discurso me da sensación de vacío. Yeah. Así como paso de latencia. Estoy hablando por mí, porque quieras que no, al final te escuches más a ti que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero paso de latencia a aburrimiento, a atención, sin decir nada, al final. Bueno, o sea, yo no sé si los oyentes consiguen entender o consiguen captar algún mensaje de o llegan a alguna conclusión. Si consiguieran llegar a alguna conclusión sería... Pero mira, en parte encaja con lo que... Porque puedes conseguir el estado de aburrimiento en la gente que oye el programa y les obligas a estar muy atentos para poder sacar algo de ahí. Porque claro, si hay vacío, pues les obligas a estar atentos para poder sacar algo, ¿no? En cierto sentido es coherente con lo que... No sé, luego el tema temporal, ¿no? El tema que si ser activo es estar 24 horas activo, si estar hibernando es un estado de latencia, o es un estado de aburrimiento,
¿O es un estado de pasividad? No sé. Es poco claro. No me entiendo. Poco conciso. ¿Quieres que lo volvamos a escuchar? ¿O? No, yo creo que no, que ha quedado precisamente... Yo creo que claro. También, o sea, que en los discursos hay como en el fluir de un torrente, de un arroyo, pues hay momentos que el torrente corre y tal, y hay momentos donde llega una pocita y entonces no pasa nada y luego... Yo lo he entendido así, como un momento de... Claro, pero no es que el agua deje de circular, ¿no? En la poza esa, sino que va que parece como... que no, parece que no se mueve, pero ahí claro. Está... Bueno, pero entonces sería interesante que fuera ambiguo, por ejemplo. Pero yo creo que no es ambiguo tampoco, sencillamente está vacío de... Vacío de contenido. Vacío de contenido, ¿no? Tu discurso. Mi discurso, sí. De hecho, solamente lo que he escuchado hasta ahora solamente me agarro en cuando tú has conseguido hacer un punto ahí de marcar. Bueno, vamos a volver a los puntos del manifiesto y has como sentenciado los 7-8 puntos, 6-7-8 puntos claro. Que llevamos. Y ahí como que hay un punto en el que el oyente se puede agarrar a algo. Claro. Porque el resto de... Pero estos 7 puntitos que tenemos, cortitos, son el fruto de... 7-8 programas que son 7-8 meses de reflexión y práctica del habla. Bueno, pues vamos a seguir escuchando entonces. Tú estate bien que... Bueno, yo estoy mal, ¿no? Y cada vez estoy peor, vamos. Joder. ¿Quieres un paracetamol? No, estoy tomando vitamina D. Pero no termina de... ¿Cuándo has empezado a tomarla? No termina de... ¿Cuándo has empezado a tomarla? La vitamina D después del verano, o sea, cuando empezó... Porque eso, pues ya está, es que eso tarda... Un par de semanas. Tarda en hacer efecto. ¿Ah, sí? Sí, tarda un poco hasta que... O sea, la vitamina D no es como tomarte un paracetamol. Que te hace el efecto a la hora. La vitamina es una cosa que se va acumulando y hasta que ya llega digamos, a un momento crítico en el que pum, la cantidad de vitamina ya influye en tu estado de ánimo, en tu discurso y en tu... Y empiezas de a lo decir que nos cosas, rodea, que puede ser también un estado de latencia, ¿no? Porque realmente... yo quería aclarar para qué era la vitamina D. Meditando, pensando, bueno, pensando un poco. Pero yo quería aclarar que la vitamina D viene recetada un poco para... Por la falta de sol. Sí, sí. Claro, esto en España no sabemos lo que es la vitamina. Exactamente, no, a lo mejor. Pero en principio, para todos los que vivimos en Berlín con pelo oscuro... Estamos enganchados. Con cabello oscuro... Tú también tomas vitamina D. Viene un poco recetado. Sí, pero los médicos siempre te proponen vitamina D. Sí, yo lo he oído, sí. ¿Y en qué alimentos hay vitamina D? Yo lo que no lo sé, pero lo que digo de los médicos es que te dan unas pastillitas. ¿Sí? Ya, así. Pero seguro que hay alimentos por ahí, ¿no? La piña. Sí, claro. No sé cuál es, pero... No lo sé. Bueno, continuemos. Sí, continuemos. Venga. Una manera es compatible que el estado de latencia con el estado De atención. O sea, que tú puedes estar activo en una faceta y latente en otra y no sé. O sea, que el oso está latente pero le están pasando cosas a la vez, ¿no? Y no sé, o sea, no sé por hablar del caso del oso. O sea, que... Yo lo que vinculo la idea de atención a un momento en el que uno está como meditando o pensando, no está directamente haciendo. Yo sé que eso lo entendía eso. Un poco lo de estar atentos, ¿no? Tal como un... Por favor. Di algo. Como una declaración la intención de tener las antenas limpias o más o menos, en fin, como de tener una predisposición a ser conscientes de lo que sucede alrededor.
sí, pero exactamente, pero es como necesario un punto, como dar un paso atrás, un punto de análisis, ¿sabes? Un punto de parar y decir, ahora voy a estar atento. Sí, sí, claro, exige el interferir a veces con el devenir diario, o sea, con la, un poco parar las rutinas, ¿no? Para como hacer paradas en la rutina para, en fin, para hacer un poco balance y atender a ver que en fin, ¿no? Es decir, porque se puede, es muy fácil, digamos, el repetirse, ¿no? A mí me pasa más de lo que me gustaría, ¿no? Como decir, hacer las cosas por pura rutina sin tener conciencia de lo que supone, de lo que está sucediendo, de lo que, ¿no? Como un poco de dejarse llevar por el flujo de la cotidianidad y de tal, ¿no? Y de, o sea, yo hago un poco de diferencia en eso, no sé si estáis de acuerdo en eso, en lo que tú dices, Jesús. Estar atento implica como parar y no hacer en el momento. O sea, hacer y estar atento al mismo tiempo, simultáneamente, me parece un poco complicado. Entonces, hay un punto. Sí, es una cuestión de ritmos, de ir intercalando. Sí, bueno, Hombre, pero cuando conduces. De ciclo, de, ¿no? De atención para saber lo que haces, lo estás haciendo, parar un poquito, sí. Ver lo que. ¿No? Tal, un poco. Ver cómo funciona, lo que estás haciendo, lo que produce, lo que. Digo yo, vamos. Sí, no sé si sería un buen momento para pensar en. Bueno, ya que venga, dilo, estamos dilo, en la, dilo, en la, dilo, en la dilo, rutina y tal, nuestra dilo. Rutina es un poco el pensamiento abstracto, ¿no? En los últimos programas, como que la falta de concreción. Sí. ¿No os parece? ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, hombre. Hombre, en buena medida, porque lo que salvo acciones como las que proponemos de propuestas a la gente que oye el programa de levantar el brazo, tal, el resto solamente es palabra. Las palabras son. Las palabras, más allá de que las palabras que decimos tengan diferentes tonalidades y tal, no dejan de ser abstracciones, ¿no? O sea que sí, totalmente. Hombre, no, pero se pueden decir cosas muy concretas, ¿no? Como. Sí, pero exactamente es una opción, ¿no? Como que, perdón. Pues voy a beber un vaso de agua. Sí, pero claro, pero digamos que una vez que eso sale, entra por el micrófono, en este caso se graba y luego se emite tal, no deja de ser una. O sea, nadie está viendo el vaso de agua, nadie. Digo, de la gente que escucha, yo lo estoy viendo ahora mismo, la cara que has puesto al beber el vaso de agua, un poco así entre sorpresa. Y, ¿no? No, hombre. Pero. No, pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Los libros son abstractos, los libros? Los libros son puras, o sea, cualquier. El texto, la palabra es pura abstracción, otra el cosa. Libro es, como libro, es una. No, lo que cuentan los libros. Lo que cuentan los es pura abstracción. O sea, otra cosa es que hay un código posterior, hay un código por el cual tú, cuando lees palabras o escuchas palabras, haces el ejercicio de generar, a partir de esas palabras, realidades en tu cabeza. Pero las palabras como tal, o sea, un libro como tal, es una pura abstracción. Una palabra no significa nada. Entonces, o sea. En principio, o sea, no. Dientes. Los dientes. Dientes. Joder. A ver, los dientes. Los dientes, todo el mundo sabe lo que son los dientes. Ya, pero los dientes, pero hay 100.000 millones de diferentes dientes. O sea, es una manera de es un código para que cuando tú digas dientes, la gente piense en esas cosas en que esas tenemos cosas en la boca, suelen tener un color más o menos blanquecino, depende de cómo de lo que ya, te los labios. Ya veo por dónde vas. O sea, que los dientes no existen, ¿no? Como todo el mundo piensa en esa forma blanca y tal, en la boca y tal, pero. Pero cuando tú escribes. No, como todos son distintos los dientes. No, cuando tú escribes dientes, para una cosa que son 100.000 millones. Porque aquí hay una cosa importante aquí, o sea, ¿no? Una cosa es el objeto diente, que sí es algo concreto, y otra cosa es la palabra diente. No, pero es que ni siquiera el objeto diente es nada concreto, o sea, cada diente es una cosa concreta, pero objeto diente tampoco es concreto, en mi opinión. Claro, los hay amarillos, los hay de oro.
Sí, pero quiero decir, la palabra es abstracta, pero lo que evoca es concreto. Sí, bueno, o sea, pero, se refiere a cosas concretas, pero se refiere a cosas concretas de forma relativa. O sea, que tú puedes decir, o sea, no siempre siquiera, ¿no? Tú puedes decir el aire que envuelve el mundo. Y eso, pues tú puedes pensar en oxígeno, más no sé qué, más tal, pero el aire que envuelve el mundo no deja de ser una idea muy abstracta, o sea, totalmente abstracta, vamos. O sea, que es como... Claro. Como no decir nada. O, por ejemplo, la palabra abstracción, ¿a qué te refieres con abstracción? Abstracción es una palabra que ahora estamos diciendo que es abstracta, pero que se refiere a una cosa que es muy abstracta, que no es nada concreto, que es la abstracción. Pero se refiere a un fenómeno, y como fenómeno sí es algo concreto. Sí. O sea, es una discusión aquí que tendríamos que meternos ahí con Humberto Eco, sacar a desempolvar a Humberto Eco ahí tal y meternos ahí a flipar. ¿Cómo es lo que tú has dicho? El aire del el mundo nos envuelve. El aire que envuelve el mundo. O sea, eso es una construcción ya más poética, o ya estamos, ya esto entramos en Eco, Humberto. Pero. Ya es lingüística, ¿no? O sea, pero las palabras en por sí, cada una, si yo, el sí. Aire, envolver, mundo, pues son cosas concretas, ¿no? Evoca cosas concretas. No, evoca, vamos a ver, cuando la yo construcción digo, de todas las palabras ya, digo, ya es una formación poética. Pero cuando o... yo digo aire, cada persona cuando piensa en aire piensa una cosa diferente. O sea, otra cosa es que haya un acuerdo que nos permite... cuando decimos aire, saber más o menos de qué hablamos, pero se concreta, o sea, hablar de eso como algo concreto, la palabra aire me parece un poco ir más allá de lo que realmente da de sí la cosa, o sea, porque igual, vamos, me da igual decir aire o diente o mesa, o sea, cuando dices mesa, en cada persona en su cabeza va a construir una mesa diferente, o sea, no es nada concreto, lo que es concreto es que de hecho ya decir mesa, al final puedes decir, no, esa tabla que tiene cuatro... Pero sí puedes decir esta mesa. Sí, si yo digo esta mesa contigo aquí y la señalo y tal, estamos alcanzando un grado de concreción bastante grande al hablar de mesa, porque la estamos viendo, la estamos tocando, entonces sabemos a qué nos referimos, una cosa, podemos hablar de algo concreto. Pero cuando tú dices mesa, no estás diciendo nada concreto. Estás hablando de algo totalmente abstracto. Porque hay un millón de mesas diferentes. No sé, que cada persona personalmente va a pensar en la mesa que tenga más cerca en ese momento, en una mesa que haya significado algo en su vida, ¿no? De todas formas, esto venía... O sea, por volver al principio de por qué venía esta discusión, ¿no? Tienes que poner un adjetivo, ¿no? Pero tampoco. Dices mesa grande y puedes imaginarte una mesa de 10 kilómetros... cuadrados, una mesa grande, la mesa que tenemos ahora mismo aquí delante, que según qué... Un adjetivo demostrativo. No, más que esta adjetivo, mesa. Es un artículo. Esta mesa, esta no es un artículo. Este es un artículo determinante. Es un artículo determinante, sí. Pero da igual, ¿sí? Si tú dices esta mesa, si tú dices, tú ahora mismo gritas, abro la ventana, imagínate que estuviéramos en un lugar de habla hispana y digo, esta mesa... Y la gente que va por la calle va a decir, ¿esta mesa qué significa? O sea, se aparecerá como algo muy abstracto decir, ¿esta mesa? O sea, que... No, pero si tú vas por la calle gritando, ¡esta mesa, esta mesa, esta mesa! Pues todo el mundo va a ir mirándote y buscando la mesa. Sí. ¿Vale? Pues sí. O, y sin embargo, o probablemente van a decir, este está, que le ha pasado a este. Esta mesa. Pero si dices, mesa, 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 mesa... mesa, pues ya la gente no va mésame. A ir mirando, no va a ir mirando mésame la los cabellos. La gente no va a ir mesa, mirando. Mesa. Entonces la gente mesa, se acerca y te toca el pelo, todo el mundo tocándote el pelo ahí, o todo el mundo tocándose. Mésame, mésame mucho. En fin. No, si todo venía porque, a ver, yo, o sea, si yo el otro día lo puntualizar, esto era un poco porque cuando Eduardo se sorprendió, no, claro, porque todo lo que decimos son abstracciones y era un poco como para... O sea, mi puntualización iba sobre todo en el sentido de que eso es... O sea, confirmar que eso es así. O sea, que lo que hacemos son
o por lo menos intentar definir, a lo mejor lo que trataba era de intentar entender lo que tú querías decir, porque claro, lo que nosotros decimos son abstracciones todo el tiempo, o sea, que decir que son cosas que no se concretan en nada. Pero quizás lo único que hacen es generar imágenes de las personas que lo escuchan, o generar pensamientos, o generar cosas, ¿no? Pero o sea, que algo concreto sería decir, no, no sé, por ejemplo, otro grado de concreción o una superación de la abstracción, tal vez sería, o sea, todo lo que sea, que salga de los micrófonos, que sean palabras, desde luego, pues es, igual concreción. Sería hacer sonidos, sería como... Igual concreción no es la buena palabra y tendríamos que hablar de precisión. Sí, eso igual es más. No, precisión, como... Con el lenguaje se puede llegar a eso, a la precisión, a decir exactamente sí, lo que quieres decir y no decir nada más que... Yo creo que lo que nos haría falta incluir, si queremos hacer un discurso un poco más preciso, lo que nos haría falta es no saltar tanto de sustantivo a sustantivo, de latencia a atentos, a hibernar, a no sé qué, y incluir más artículos, ¿no? En el discurso, ¿sabes? Como porque esta atención, y entonces hablar de esta atención, de una atención. Y decir qué atención, esta atención. En el momento en el que decimos esta atención, ya parece como que. Hombre, pero vamos eso, a hablar de una pero igual entonces, atención concreta, algo. Claro, pero igual entonces es que al final esto a donde nos lleva es que entonces tenemos que hablar más de nosotros, quiero decir. O menos. Que al final yo creo que. Bueno. No, o sea, quiere decir que igual aquí entonces el tema es cuando decimos, no, que estamos hablando, o sea, que eso, que no somos precisos, que estamos abstrayendo. Igual lo que quiere decir es que al final estamos muy trabajando desde lo mental o muy elaborando cosas desde lo mental y menos desde lo experiencial, por decirlo de alguna manera, menos desde lo que experimentamos, ¿no? Hablamos más desde el plano de lo que pensamos y menos de lo que sentimos, experimentamos, nos pasa, etcétera, etcétera. O sea, para mí serían como la lo que tú llamas poner artículos, ¿no? Sí. Sí. La cuestión es si queremos realmente, si nos interesa más en el discurso definir un poco más las cosas, ¿no? A mí personalmente precisar. Sí. Precisar. Sí. Personalmente sí. Sí. Mm-hmm. Yo creo que sí. Yo creo que escuchándonos creo que pecamos un poco de falta de precisión, sí. ¿Vamos a seguir escuchándonos? Bueno, yo quiero decir una cosa. Pecamos de falta de precisión, pero somos preciosos. Somos una preciosidad. O sea, no precisión, sí preciosidad. Es un poco preciosista. De dientes o los que sean, de la cual haces una abstracción y lo llamas diente, para un poco para, bueno, otra vez para funcionar, ¿no? Y cuando hablas también es lo mismo, o sea, la palabra también, o sea, yo creo que lo que permite superar la abstracción que es la palabra ya nos volvemos otra vez. No, claro, todo esto ya es meterse ahí un poco en territorio muy... Pero yo creo que... Perdona que interrumpa vuestra conversación tan interesante. Pero es que yo creo que el punto es que aquí como al hacer el manifiesto estamos intentando eliminar cierta concreción de las cosas, ¿no? O sea, como que no queremos ser concretos, ¿no? Lo que yo estaba diciendo. No, hombre, pues no. Un momento. ¿Concretos o descriptivos? Acabamos de decir lo contrario. No, un manifiesto es como una declaración de intenciones. Y cuanto más concretas sean esas intenciones, pues a mí me interesan más, creo. Claro, ¿no? pero es otra cosa. Por ejemplo, cantar. Cantaremos. Mira que lo hacemos poco, ¿eh? Pero lo hacemos muy poco. Lo hacemos poco. Pero, poco tampoco. Pero es que no. Es muy concreto. Cantar. O bailar. ¿No?
Sí, pero otra cosa es que nosotros propongamos hacer cosas concretas. Esa es otra cuestión. Sí. Pero que cuando hablamos... Igual es una cosa que tengo, igual es porque no es así, pero lo tengo en mi cabeza como que asocio la concreción a la acción, ¿no? Tú lo que quieres es cantar, entonces, un poco. O sea, yo asocio la concreción al finalizar algo. A finalizar algo, a llevarlo a un punto, ¿no? Y una vez que está en ese punto, que sea ¿cómo se dice? Factible de ser enviado a otras personas, como una especie de producto. O sea, la concreción como eso, crear una especie de producto. Como por ejemplo, esta experiencia que hacemos en cada programa de llamar a levantar las manos y de mover la muñeca en un momento dado, nosotros y los que nos estáis escuchando, esto para mí es muy concreto. ¿Y tú dirías que es un producto? Para mí no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Para mí creo que es una acción que es igual de abstracta que la conversación que estamos teniendo, al fin y al cabo. Porque es una acción que da pie a generar muchos otros sentidos. Depende en el lugar o depende en el momento en el que estás realizando esa acción, puede generar como puede ser el texto de un libro, como tú decías antes. No es nada concreto, ¿no? Aunque también se puede convertir en un producto. Lo que yo quería decir era que estamos en el manifiesto, no optamos por crear una serie de puntos concretos, porque si no podíamos haber acabado este manifiesto, bueno, no sé si estamos capacitados para acabarlo o no, pero podíamos haberlo acabado hace ya varios programas, ¿no? Yo creo que es que Hombre, si estuviéramos de acuerdo con los puntos, ¿cómo podría haber sido esto? A ver, yo encantado de acabarlo. Sí, hombre, si tuviéramos sentido el manifiesto y lo pudiéramos hacer en un día, pam, 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 ta, 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 venga, pasamos a otra cosa. Pero... Pues entonces pero ya está acabado. No es el caso. ¿Cómo que no? Puede estar acabado ya. Queremos cantar, cantaremos, nos amamos, bailaremos, nos queremos, vamos a ir despacio y estamos atentos. 4 o 5 puntos, manifiesto, pum, listo. Es una posibilidad. La cuestión es, ¿se acaba ya? ¿Se acaba ahí? ¿Queremos acabarlo ahí? No, sí, para mí también la cuestión es el... esto suena así muy utilitarista, pero si consideramos que el objetivo que tenía el manifiesto, si es que tenía un objetivo más o menos tal, si de alguna manera se cumple o cumple las expectativas que cuando nos planteamos hacer un manifiesto teníamos, ¿no? Entonces, yo no sé si cumple las expectativas, podría ser, porque claro, yo es que llegado a este punto yo no podría decir cuál es el objetivo exactamente del manifiesto, ¿no? O sea, yo creo que claro, no hay un objetivo definido claramente. O sea, es decir, que del objetivo del manifiesto no hablamos o no hemos hablado habitualmente. No, es que el sentido del objetivo, o sea, el sentido del manifiesto, el objetivo del manifiesto es hacer un mundo mejor, o es manifestar al mundo lo que consideramos prioritario en este momento histórico, o manifestar una serie de ideas que ayuden a que el arte evolucione en la dirección que consideramos más interesante. O menos, ¿sabes? No está claro eso, ¿no? O sea, para mí el sentido del manifiesto es la deriva. Claro, la deriva. Claro. Y que la gente se puede identificar, el oyente se puede identificar en esta deriva.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso ya es algo, ¿no? Pero... ¿Es un objetivo? Pero yo tampoco, o sea... Ha llegado un momento... Pues podría serlo, que la gente quisiera interesar, identificar en esta deriva, sí, pues un objetivo. Me parece a mí un objetivo interesante. Un objetivo, en general, un objetivo interesante es intentar poner palabras a lo que está sucediendo y que todavía no tiene palabras, ¿no? Que no tiene... Eso, de alguna manera, hace que la gente se interese, ¿no? Cuando encuentras, digamos, claves o construcciones de pensamientos y tal que reflejan la realidad que nueva o los aspectos nuevos de la realidad que hasta entonces están, digamos, ocultos, ¿no? O latentes. ¿Cómo lo decías tú? Desocultar. Inevitable. Desvelar. ¿Tenemos un objetivo de desocultar? Desvelar. Arrancar el velo a la realidad. Necesario es... Joder, es que suena muy fuerte. Urgencia. Es inevitable. Es inevitable. Claro, lo que estamos haciendo es necesario. Claro, yo hay... Porque si no, no lo haríamos. O sea, no lo sé. Yo creo que necesario no es. Yo creo que es inevitable. Bueno, es lo mismo. Bueno, puede ser las dos cosas. Estamos... Puede ser las dos cosas. Sí, pero no hay una... No es lo mismo, pero puede ser las dos cosas. O sea, que no hay una contradicción flagrante entre una y otra. Necesario y urgente. Bueno, yo pondría... De estas urgente... Estas tres cosas, inevitable, necesario y urgente. ¿Urgente? Urgente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo oye la gente. Ur, que viene de Ur, es origen. Hay un pueblo que se llama Ur. Ur se llama Ur. Ur es un... Todos nuestros oyentes están aquí en Alemania. Muchos de los oyentes que tenemos probablemente estén en otros litorales. Pero Ur en el idioma alemán es un término brutal. Sin H. Ur Menschen, Ur Sachen. Todo lo que tiene cualquier palabra o cualquier término que tenga ur como preposición indica algo que viene hacia el origen, ¿no? Hacia el Ursprung, es que es origen. Ursprung, Urmenschen es como el primitivo. Sí. Ursachen es como la causa. Todo viene un poco al origen y eso me parece un poco, bueno, me parece interesante, pero bueno, no sé si tiene algo que ver con no tiene nada que ver, pero está bien. Ursaje. Ya intentando hacer como un poco de Wikipedia. Y tú ahí me lo destrozas. Claro, yo creo que, o sea, también para mí una de las de las tensiones. Muy bien, Jesús, muy bien. Tío. Presentes en el manifiesto para mí siempre o en general ha sido ese primer punto, ¿no? De que estamos mal y entonces se supone que el manifiesto para mí tiene un elemento... Hombre, que de vez en cuando hay que documentar algo, ¿no? El cómo se puede estar, me parece muy bien. A mí ese paréntesis me ha parecido muy bien. Que también esto no tiene nada que ver con urgente, pero... Con preguntarse por qué estamos mal, aunque sea un tema que tal, como en el... Sobre todo para la gente que va por Alemania y está aprendiendo alemán. Queremos cantar, cantaremos... Son como cosas para... cómo superar un poco ese estar mal, ¿no? Entonces, claro, pensando en... Entonces, para mí eso, ¿no? Ahora, haciendo un poco, recopilando así y tal, ¿no? Ese ha sido uno de los elementos que creo que ha estado presente siempre, ¿no? Como que podemos... Y de hecho, por ejemplo, cuando sale el punto este de os queremos y tal, es porque pensamos qué cosas nos hacen sentir bien, ¿no? O estar mejor. Entonces, bueno, igual para mí en un extremo de la tensión estaría el estar mal como punto originario del manifiesto, uno de los puntos, ¿no? Como
fundacionales. Ur.punt. Y entonces a partir de ahí como crece las crece el tronco y las ramas, ¿no? Y tal, de lo que ha sido, de lo que ha sido la evolución del manifiesto, ¿no? La evolución. Bueno, por las ramas. Las ramas. Es que eres un poeta. Un poco por esas ramas. Como algún elemento que. Sí, sí, ahí estamos, ¿no? Por las ramas. Por las ramas. Del manifiesto. Pajarillos en las ramas. No, pero sí es verdad que el resto de puntos han sido como para intentar. No rectificar o recuperar, no. Intentar arreglar un poco el primer punto esencial, que es el de estamos mal, ¿no? O sea, como estamos mal, pues vamos a cantar, vamos a estar atentos, vamos a bailar, vamos a amarnos. Yo quería hacer un apunte. ¿No? Venga. Para. Como que el estamos mal no es esencial, o sea. Es un punto de partida, pero que lo podemos quitar siempre que queramos, ¿no? Podemos estar bien. Sí, sí, pero no. Yo no decía que fuera esencial, ¿eh? No, lo ha dicho... Yo lo he dicho... José. José. No, yo lo he dicho porque... yo he dicho que era esencial, pero porque alguien ha dicho que era un punto fundacional. O lo he dicho yo también. No, yo he dicho, pero lo he dicho ahora. Lo de fundacional lo he dicho ahora. Como o sea, fundacional en el sentido de fundacional, de que es de los primeros puntos, como... Es lo primero que nos pusimos de acuerdo. Lo primero que nos pusimos de acuerdo. Esto es verdad. Bueno, pero si en algún momento ya no estuviéramos mal, ¿podemos quitar ese punto así de repente? ¿No? Siempre. O sea, que sea un punto fundacional no significa que sea un dogma o una... En fin. Y que los puntos que vayan apareciendo no tienen por qué estar ligados... O sea, esto es un manifiesto de puntos fundacionales variables. Un manifiesto variable dentro de la... Es un manifiesto volátil, pero a pesar de su volatilidad mantiene un grado de estabilidad bastante alto en el paso del tiempo, porque hay puntos, o sea, estamos mal, queremos cantar y tal, llevan ya un montón de... Entonces, bueno, pues algo significará, ¿no? Que no sé. Sí. Porque ha habido otros puntos que han aparecido y desaparecido, ¿no? Pero vamos, que en ese momento no sé, estamos muy bien, podemos quitar el punto. Es decir, estamos bien y estamos bien, queremos cantar, no es incompatible tampoco, ¿no? O sea, estamos bien, queremos cantar y bailar. Y, ¿no? O sea... Un poco más de rabia, ¿no? Como, bueno, es... Mira estos. Sí. Qué bien se lo pasan. Claro, sí, puede tener ese punto de un poco de... Así, de dar un poco de envidilla o... Pero bueno... Pero bueno, mientras no estemos bien, no vamos a cambiarlo. Por eso, podemos... Yo por mí lo podemos dejar todavía. Sí, yo por mí también. Sí, va. Seguimos. Pero no sé si al final hemos resuelto al final el... punto eje, ¿no? Del manifiesto, que es el bueno, que pero resolver tampoco vamos a resolver muchísimo, o sea, es un poco, no vamos a resolver nada, pero o sea, pero sí que por lo menos proponer algo que ayude a, ¿no? a resolver, ¿no? Pero mi cuestión es, ¿deberíamos devolver al punto origen o seguimos derivando entre posibilidades de solución? Del punto de origen. ¿El qué? ¿El estar mal? El punto de origen es... Pero ¿cómo está? Una cosa que no hemos hecho nunca o casi nunca es como ¿cómo estáis? O sea, es que eso no, yo aquí me suelto como... un discurso así súper currado, tío, y tú... Pero como... Ay, esto lo acabo de decir. No, pero venga, también, ¿cómo ¿no? estáis? Tío, me repito más que el ajo, tío. Esto lo acabo de decir. Es que hay días que mejores que otros, que te apetece ser sincero y entonces no vas a decir estoy bien.
que, ¿no? Y otros días puedes decir estoy bien, bien, tal. Más. Pero no, estoy bien. O sea que el sentido terapéutico al final es el manifiesto, ¿no? En evolución, así como en progresión de los puntos, al final es como una especie de terapia, ¿no? Que consigue. Este es un tema muy interesante, el punto de inicial, la que es terapia, que porque además lo hemos comentado antes. Sí. A mí lo de la concreción de la que hablaba era más en ¿cómo puedes explicar un poco mejor? En el sentido de super. Sí. Bueno, como. Bueno, antes de empezar el programa, José ha hecho una alusión a bueno, como que, joder, ¿qué pasa? Que venimos aquí a como a soltar nuestras penas y tal, como un poco de, como hacer una terapia, ¿no? Sí. Para estar mejor. Si venimos del trabajo y tal, un punto de fuga o lo que sea, como el que va a hacer pilates o al jugar al squash, no, bueno, es más físico, pero cosas como hobbies y tal, no, como el que va al psicoanalista también, sí, sí, exacto, o shiatsu, una cosa que te hace sentir mejor. O yoga, o qigong. Bueno, ha habido la alusión a esta, pero a mí me parece que clarísimamente no cumplimos los requisitos mínimos. No se trata de eso, no. Porque incluso algunas veces, no sé si os ha pasado de estar peor después de terminar el programa. Bueno, en todo caso, dentro de un proceso de terapia hay veces que sales de la terapia peor de lo que entras. ¿Sí? Lo cual no significa que en el proceso a largo plazo no se espere que tenga un efecto terapéutico, para la redundancia, ¿no? Pero bueno, a mí uno de los puntos que me parece que está que niega que seamos una terapia es un poco el rechazo ya expresado en el manifiesto, como que es un que no se trata de un placer individual, ¿no? Me parece, o de una satisfacción individual, sino que hay algo de pues por de amor, de querer hacer algo, de intento de cohesión de otras personas, ¿no? Sí, sí. Un poco comunitario. Puede ser, ¿no? Nosotros o la gente que nos escuche, ¿no? Pero claro, entonces puede ser una terapia colectiva, ¿no? Este grupo de gente que está mal, entonces se unen los martes a las 4 y están mejor todos juntos un rato. Bueno, pero de todas formas, también el que la definición de terapia, o sea, una cosa es como una disciplina, la terapia como una disciplina médica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que vas a un sitio durante una hora, tal, pagas no sé cuánto dinero, o sea, tal, entonces sí. Es una terapia. Pero luego hay muchas cosas que decir, incluso dentro del universo de la radio, hay programas que funcionan, que tienen un efecto terapéutico de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, hay programas de historia de la noche que la gente llama, sí, a contar sus historias, sus malestares, sí, y entonces llama, sí, a otra persona y dice tal, y bueno, no es una terapia en sentido estricto, pero bueno, algún efecto terapéutico, sí, tiene. En ese sentido yo creo que también puede tener, puede ser un componente. O sea, que a mí no, yo no tengo ningún problema en constatar que hay un efecto terapéutico. Ajá. De hecho, yo pienso que muchas veces lo tiene, vamos, que sí tiene, por lo menos para mí, ¿no? Muy bien, sí, sí. Es un acto de comunicación, ¿no? Sí, sí, yo creo que en ese sentido hay un efecto, sí, se puede considerar que tiene un componente terapéutico, ¿no?
tendríamos, sin ser una terapia. Tendríamos que organizarnos de alguna manera para que se pueda llamar al programa en este sentido. Sí, sí, sería una posibilidad de luego a tener en cuenta. No es, ¿tú tienes teléfono fijo? Yo tengo teléfono fijo, pero para que suene por las ondas, no sé. ¿Acercas el micrófono al teléfono? ¿O cómo? Es posible que con un micrófono, a lo mejor simplemente con un micrófono de contacto. No, yo creo que poniendo el teléfono en altavoz y acercándolo al micrófono... Incluso así ya se oiría probablemente lo suficiente para... Sí, teléfono o por Skype, ¿no? Hombre, el problema del Skype es que chupa wifi, ¿no? Tal, sí. Y entonces, pero bueno... Igual lo más sencillo sería el teléfono. Pero bueno, sí, es un elemento... Bueno, lo tendremos en consideración. Lo ponemos como un punto del manifiesto... Queremos que nos llaméis. Queremos hablar. Queremos hablar con vosotros. Queremos hablar con vosotros. Ayudarnos a superar nuestra soledad. A ver. Queremos sentir que sois partícipes. Ostras. Queremos... O la participación. Oíros. Queremos oíros. Queremos oíros. Yo no sé. Queremos oíros me parece una buena manera de zanjar la cuestión. Queremos a lo mejor sería, yo creo, pero que algún oyente interviniese sería un punto de salir, una manera de salir también del círculo vicioso de entre nosotros, ¿no? Sí, porque muchas veces estamos inmersos. Los invitados muchas veces entran directamente en este juego un poco circular, ¿no? Pero un oyente que está de repente en otro sitio y que interviene espontáneamente tal y ataca en un punto determinado, pues a lo mejor sí que puede ser una tangente, ¿no? Bueno, ahora si estuviéramos en directo os daríamos rápidamente un número de teléfono o un medio de contactar con nosotros, pero no es el caso, no estamos en directo, estamos grabando un programa el 24 de octubre, estamos grabando por encima de otro programa que grabamos el 17 de septiembre. Espérate, el tema 24 de septiembre. De septiembre, eso sí, estamos en septiembre, perdón. No, estamos en octubre. Entonces estábamos atrasados. Retiramos septiembre. Estamos en octubre, estamos a 14 y de octubre. Y ahora estamos adelantados. Bueno, una parte del programa A lo mejor podríamos comprometernos a que el mes de noviembre, el programa del mes de noviembre, que es el segundo martes del mes de noviembre, que no sé qué día es exactamente, lo podemos dedicar a los oyentes. Podemos buscar la manera de que nos contactéis. Nos contentéis. Nos contéis. Es muy fácil porque es 1, 2 y 3. O sea que lo podéis contarnos muy rápido. Bueno, vete a saber cuántos seremos en noviembre. Bueno, pues igual somos muchos. Seguimos. Ahora vamos del 24 de septiembre al 17 de septiembre. Este componente terapéutico y como... producir algo que va más allá de esa terapia que nos podríamos estar haciendo aquí cada mes, sino como... ¿Pero tú qué te imaginas? O sea, ¿se te ocurre un ejemplo de lo que llamas concreción o lo que llamas...? Sí, un texto en el que a partir de aquí, de esto que estamos haciendo, se pueda... Como esto que decimos, una declaración de intenciones. Como primero hacemos la declaración de intenciones. Bueno, que es lo que estamos haciendo de alguna sí, manera. Estamos haciendo la declaración de intenciones, ¿no? Y luego intentamos llevar a la práctica, a cabo las intenciones, vale, sí, que nos hemos propuesto. ¿En nuestra vida cotidiana? No, en el programa. En el programa. Bueno, una ya más o menos vamos cumpliéndola, aunque últimamente nos hemos descuidado, que es la de cantar.
Sí. La tenemos un poco, pero bueno, ahí estamos preparando, estamos intentando mejorar un poco la cuestión. Y estamos tomando cursos. y lo de bailar lo llevamos un poco peor, aunque bueno, yo sí que bailo por ahí. O sea, en el programa hemos bailado poco, pero... Es difícil aquí con tanto cable. Con tanto cable y tal, es difícil. Pero lo de ir despacio sí que... Eso lo estamos cumpliendo. Eso lo estamos cumpliendo. Lo de quereros también lo estamos cumpliendo. Yo creo que sí lo estamos cumpliendo. Yo cada día os quiero más, la verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad, joder. Sí. José, ¿es verdad o no? Sí, sí, no. Estaba pensando en algún... creo que hay un refrán popular. José, no. José, no. Yo sí, no. Sí, no. No penséis mal de mí. No, venga. A ver, hay un refrán popular que dice que la... Como, es que no me acuerdo, pero era algo así como que el hábito hace el monje. No, pero no era eso exactamente. Era algo así como... Algo el que, no, algo no que viene a decir que la repetición de... O sea, el quedar cada vez más y no sé qué hace como que nos queramos más. No sé. ¿Hay algún... El roce hace el cariño. Algo así. El roce hace el cariño, algo así. Exactamente. No, pero incluso, yo no... Nosotros nos queremos un monje, pero cosa, pero yo estoy hablando de si querer a el hábito a gente que nos escucha, es que nos rozar escucha el hábito a un monje. Sí, sí, no, yo también. O sea, yo, en fin, es un ejercicio que hago o intento hacer con mayor o menor éxito así en mi vida diaria, ¿no? El intentar querer a la gente, pero bueno, con resultados irregulares, ¿no? Pero ¿cómo podrías tú manifestar en el programa? Manifestar amor. Manifestar amor. A lo mejor el simple hecho de convencerse. Eso sí, ya estás mezclando dos puntos, el de cantaremos y manifestar amor. Pues mira, eso por ejemplo es compatible porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Sí, claro, por ahí podría ir la cosa un poco. Noelia, 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 Noelia. Que es que me puesto Te quiero en la melodía de Noelia, que es una ¿quién es Noelia? De Nino Bravo, es una canción de Nino Bravo, creo. Noelia, pero vamos, canciones que dicen te quiero, tal, ahí pa. O sea, que si por ahí mira, podríamos intentar, por ejemplo, una cosa que no hemos podemos intentar buscar canciones que expresen amor. Intentar cantar algunas, no sé, como una práctica, como y entonces como sí, dedicársela a la gente que está escuchando, y entonces como a ver si eso de alguna manera tiene algún efecto en la... Si conseguimos evitarlas. Tras hay un... No, las hay buenas. Hay grandísimas. Digamos, hay tantas que... Pero hay tantas, un señor que hace una señora, que se llama Tere Tamlitz, es que no sé dónde es. Pero creo que vivía en Japón y entonces hizo un manifiesto hace unos años contra las canciones de amor. Como... Un poco tirar piedras al agua, pero sí. Como pidiendo de, por favor, no hagáis más canciones de amor. Que ya hay muchas. Que ya hay muchas y además todas las que hay, pues siempre... Es un amor como... Es un amor retrógrado. Sí, la mayoría son muy malas, para que no vamos a engañar. Superficial. Retrógrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, como ese amor posesivo o amor... ¿No sabes lo que quiere decir retrógrado? Sí, retrógrado sí sé lo que quiere decir. No sé lo que quiere decir. No sé claro, en qué sentido lo quieres tú aplicar, pero... ¿Amor retrógrado? Sí, bueno, yo lo que se refiere a formatos de amor, eso, romántico, posesivo, inocente de la realidad, o sea, ignorante de la realidad y complejidad del amor y de sus derivas, ¿no? O sea, yo lo entiendo como retrógrado, como que vuelve hacia ti. Entonces lo entiendo como algo positivo, pero tú no lo has dicho como algo positivo. No, claro, claro. Entonces explícamelo. Pues yo soy un tío moderno. Entonces se te ve todo lo que se ha pasado, digo, no, esto ajá, no, bueno, rancio. Sí, rancio, sí, él lo explica mucho mejor y no va por ahí las cosas, creo que es bastante más radical que eso, el sentido de la crítica al amor romántico, ¿no? que lleva pues a
a la explotación, ¿no? Y al maltrato, sí, por ejemplo. Totalmente. Y no solo eso, sino una cosa que aparentemente es más inofensiva, que sería el uso de los sentimientos que tiene la gente para fines comerciales. Comercial. Sí, sí, me parece, vamos. Suscriba por ahí, creo. Pero yo hace mucho tiempo que leí este articulito. A lo mejor para el próximo programa lo puedo. Ah, estaría bien, porque yo lo dejé ahí, sí, porque de alguna manera ahí. Sí, sí, para el próximo programa lo dejé. Sí, lo he traído. El de Usaremos. Queremos que lo cantar. Para un momento esto. Sí, para. Sí, pues. Lo que pasa es que está en inglés. Un momento. Bueno, sino para el próximo y día. Que, no y que es muy. Es un poco largo. No, hombre, entero no. Y está en inglés, que yo leo pues mal en déjalo, inglés. Déjalo para el próximo día. En japonés también. Bueno, léelo en japonés, entonces. No, déjalo para el próximo día. Y te lo puedes mirar, transcribirlo al castellano, algún trozo y hacer un resumen. El otro día lo miraba un poco por encima y empezaba el texto hablando de todo el negocio este de la música electrónica, discotecas, bailar, love, amor, love parade, ¿no? Como estos espacios. Sí, que utilizan el amor como reclamo. ¿Vale? Como reclamo y que esconden que detrás de esto del amor y tal, pues hay, sí, no hay mafias amor, de. No hay nada. Sí, sí. Y negocios sucios, bla, bla. Esto empezaba así. La cosa. Y luego derivaba pues al amor de Dios, al amor de Cristo, el amor de Buda, de Mahoma, tal. Cómo hace actuar a las personas de una manera o de otra. Ya nos lo estudiaremos mejor esto y haremos una exposición más presentable. Hamlet. Ya lo buscaré esto para el próximo programa. Sí, sin duda estoy en contra del, como todos, del amor superficial y del amor comercial, pero también creo que cualquier reivindicación de amor, pues creo que también tiene su lado positivo. Cualquier mensaje de amor. Al final, pues, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza muchos hits de música moderna, de música actual que hablan de amor y tal. Nos pueden parecer superficial para muchos, pero de repente para ciertas personas, pues de repente, pues como que les ubica en una situación existencial y primaria y súper importante para su día a día. De hecho, hoy, por ejemplo, no sé. Sí, pero yo creo. Bueno. Yo creo que puede ser también muy nocivo, ¿eh? O sea, que yo creo que no automáticamente porque haya un componente, digamos, que una apelación o una llamada al amor en una canción, eso tiene por qué tener, o sea, yo creo que las hay. Y hay un sobrino mío, ahora menos porque con la crisis y tal han cortado todo el tema este y tal, pero durante mucho tiempo daban talleres de talleres en institutos y tal, de talleres de sexualidad, de afectividad, ¿no? Y tal, ¿no? Adolescentes y tal, ¿no? Y entonces trabajaban bastante con canciones de amor como ejemplos de perversión total de. O sea, decir que. Y había, por ejemplo, una que usaban, que es esta de yo que sabía, una muy famosa hace unos años y tal, de, todas. Que decía
la que decía sin ti no soy nada, na, 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 que es como, es un canto a la humillación, es un canto a la aniquilación de tu propio ser, total, ¿no? Siendo en Tirana una canción de amor, ¿no? Como, sí, Jesús, pero un adolescente, por ejemplo, no absorbe esa energía de la misma manera que tú. Y absorbe esa energía de una manera positiva, creo yo, para su vivencia. Bueno, yo creo que sí. Para su existencia, estoy de acuerdo en que las cosas son complejas canción de amor de los Beatles, por ejemplo, pues es igual de comercial que una canción de Yo no hablaba ahora de cuestiones comercialidad, sino del sentido, la idea sobre el amor que una canción transmite y que al final eso arraiga. Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de que toda la suma de mensajes que se producen desde un anuncio de televisión hasta una canción o tal, pues son cosas que dejan su pozo en las personitas, ¿no? Tal, y bueno, pues si el pozo que te deja es que eres una puta mierda sin tu pareja, porque tal, bueno, pues tampoco creo que sea el mensaje más edificante que te puede llegar cuando estás fatal porque te ha dejado tu pareja, ¿no? Siendo un poco abogado del diablo, quizás en el momento en el que te deja tu pareja, justo en ese momento, lo menos que te apetece es escuchar un mensaje edificante. Lo que te apetece es un mensaje ñoño, vulgar, simple. Simple. Y vacío de futuro y vacío de contenido, a lo mejor, porque en ese sentido tú te sientes así, una persona vacía de contenido. Por eso digo que es más complejo que decir que automáticamente una canción, porque diga una serie de cosas, automáticamente se convierte en un veneno para las mentes, ¿no? Pero sí, yo creo que está bien, en todo caso, el ser consciente, o sea, el tener conciencia sobre el significado del amor y sobre el sentido, o sea, que al final el amor es una idea cultural, o sea, es decir, que hay componentes del amor que son un constructo cultural muy potente, muy, muy, muy potente, para preservar, para reproducir una cultura, para reproducir un modo de vida, ¿no? Y en todo caso, más allá de que cada canción en concreto haya que, en fin, que considerarla, ponerle la cruz, ¿no?, de imposible, o sea, no audible o no recomendable para ser oída o tal, sin saber qué significa, o sea, yo no digo que haya que prohibir una canción tal, podemos hacer pero bueno, por lo menos sí que la gente sepa lo que significan las cosas y que no necesariamente la idea de amor que has aprendido te va a servir en la vida. No sé. Estar atentos al final es como pues eso. Estar atentos. Sí, sí. Es que digo esta canción, vale, me siento esto, pero bueno, estoy atento y digo, ¿no? Y digo, bueno, pues vale, pero me sirve ahora para echarme unas lágrimas la canción, para hacer una pequeña catarsis emocional, pero oye, que no me creo lo que está diciendo la canción a tal y no me. Necesariamente, no lo sé. Uh-huh. No lo sé. Sí. Pero bueno, el amor de este que estamos hablando ahora, que es el amor romántico, ¿no? Es uno de estos temas que puedes. ¿Amor romántico a qué te refieres? Pues esto, el amor de parejas y tal. Sí, la media lleva equívoco, ¿no? El amor San Valentín. Sí. Ok. Porque sí. O sea, no sé, el romántico era del romanticismo, ¿no? El amor romántico, si lo entendemos como el amor del romanticismo, evoca todo lo que es la lucha del ser con la naturaleza, la lucha del ser con uno mismo, la búsqueda de límites y de orígenes extraños y todo eso, todo lo que evoca el romanticismo, ¿no? Estoy hablando del romanticismo del siglo XIX. No, pues, o trovadoresco, ¿no?
Bueno, tú... Porque son como equívocos sobre qué es el amor, ¿no? Y entonces, tú hablabas el otro día de media naranja. O sea, no sé, pero yo lo que quería decir es que de esto podemos hablar, se puede hablar horas y horas sin llegar a ninguna parte. Y no sé, no te creas. Si igual empleamos las suficientes horas. Bueno, creo que esta tarde no tenemos muchas. A ver, me refiero, vamos a volver otra vez a lo que nos ocupa, que es el manifiesto por el norte, en el que el amor aparece, pero que es un, no, eso es un otro tipo de amor que tiene que ver con... Dilo, Eduard, por favor. Yo creo que tiene que ver con más un sentido de participación de una comunidad o algo así, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, es una cuestión también de o sea, que en general tener, o sea, estar de acuerdo en que un sentimiento, en principio un sentimiento amoroso, en términos generales, te hace sentir mejor que un sentimiento de neutralidad o de, o ya por ponerse en otro extremo, de odio, ¿no? Entonces yo creo que es porque simplemente ya en sí mismo el sentimiento amoroso hacia algo produce en ti algo mejor que la indiferencia, ¿no? Que... Pero vamos, sí, es que es complicado, es que nos metemos en unos líos, de verdad. Hemos avanzado poco hoy. Muy poco, es que... A ver. Bueno, si no podemos avanzar, pues no, nada, no avanzamos, seguiremos atentos. Sí, nada, sí, vamos despacio, o sea. Que... Vamos despacio. Pero o sea que hoy no hemos cantado prácticamente nada, ¿eh? No. Muy, yo diría que antes de que nos despidamos o tal, yo creo que deberíamos cantar algo, un poco. No sé muy bien el qué, pero deberíamos cantar un poco, creo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero, y solo deseo estar a tu lado. Sí, besarte los ojos, mirarte a los ojos, besarte a los labios, sentir a tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para ir a otros nidos, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado.
desnudarte los ojos, besarte los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz. Y ahora viene José con su el solo de saxo. Hay un solo ahí. Pues me he enamorado. Otra vez. Es que después del solo, siempre viene como en la parte final. Venga, la última. Termina el solo, termina. Para empalmar un poco ahí. Termina el solo. Para empalmar, para hacer. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, venga, pues ya está. Pues me he enamorado. Y te quiero, y te quiero. Mete el saxo un poco, tío. Solo me quedo estar a tu lado. Sentirte en los ojos, besarte los labios, sentir a tu lado, en tus brazos, que soy. Este texto que os decía contra las canciones de amor. Añadiré que también haremos la manera para que los oyentes puedan contactarnos. También hoy hemos traído el programa de los textos de amor estos, pero lo que nos falta ahora es un pequeño trabajo de traducción a castellano. Y yo creo que para terminar, no sé si nos despedimos directamente porque no hemos hecho nuestra experiencia colectiva. Es verdad. De unir los brazos. Unir un gesto que nos una en el cosmos. Venga, va. Sí. Venga, va. Claro, es que este momento es un poco complejo, porque nosotros, cuando vosotros oigáis esto, nosotros no estaremos aquí levantando los brazos. Ya los habremos levantado. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que podemos controlar la hora, que son, llevamos 52 minutos de programa, si el programa empieza a las 4, pues a las 4:52, donde estemos nosotros en nuestros hogares. Bueno, esto lo tenemos que cambiar ahora mismo. Con el dentista, porque estamos pensando en levantar la grabando sobre grabado. Ya no son el minuto 52 del programa, sino que llevamos una hora y 23 minutos del programa. Bueno, nosotros cuando oigáis esto tampoco estaremos ahí levantando los brazos, pero lo que tiene de fuerte este momento es que habremos levantado los brazos el 17 de septiembre en el minuto 52 y en el día de 24, el 24 de septiembre. Los volveremos a levantar, o sea que estaremos con vosotros doblemente, si no triplemente, ¿no? Porque estaremos pensando en ello a las 5:24 minutos del martes, segundo martes el 8 de octubre, que es cuando estáis oyendo esto. Bueno, vamos a seguir con el play. La mano en ese momento. No sé si queréis complicar la acción o... Bueno, podemos... yo creo que si ya avanzamos, bueno, a levantar el brazo y hacer el giro de muñeca, ¿no? Un poco y tal...
nos podemos quedar ahí por el momento y ya el próximo día vemos. Vale. Pues bueno, se trata de esto, de ahí donde estéis, lo que nos, los que nos estéis escuchando, pues a la que digamos, vamos a decir, contar hasta tres, la de tres, nosotros aquí y vosotros que nos estáis oyendo, levantamos los brazos hacia arriba, en la dirección que queráis. Podéis levantar el derecho o la izquierda y con un ligero movimiento de muñeca. Al estilo que cada cual, ahí digamos que hay margen de... Sí. Uno. Dos. Tres. Muy bien, pues fantástico. Ahora nosotros, tengo que decir que me he sentido un poco solo, o sea, con vosotros. Sí, totalmente, yo también. ¿No? Pero el hecho de grabarlo, de sentir que no hay una reacción al otro lado del planeta, pues... Pero bueno, no tenemos prisa, vamos despacio y la reacción sé que va a llegar dentro de tres semanas, es decir, hoy cuando estés escuchando esto, que es, hemos dicho, el 8 de octubre. El 7 de octubre. ¿Siete? Sí, bueno, sí, a mí eso me... Te reconforta. Me reconforta saber que dentro de... Sí, porque si no te quedas un poco... No, se queda un poco así, como muy... Pues nada, queridos oyentes del 7 de octubre, os saludamos calurosamente desde el pasado, saludamos calurosamente desde el 17 de septiembre y nada, esperamos volver a estar en contacto pronto. No sé si queréis añadir alguna cosa más a esta sesión. Sí, yo saludaría desde el 24 de... Desde el 24 de septiembre, sí, ¿no? Un saludo también desde el 24 de septiembre. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jesús. No, gracias a vosotros. Y que termines de pasar una buena tarde. Nada, un beso, os queremos. Chao. Os queremos. Sí, que os queremos, que es verdad, ¿eh? Os queremos. ¿Alguna cosa más a añadir? No, muchas gracias. Gracias otra vez. Os quiero, os queremos. Muchas gracias.